Hola, ¿cómo les va? Qué gusto estar de nuevo en sus hogares. El día de hoy vamos a hablar acerca de un temita que muchas veces me preguntan cuando estamos en consulta. Bueno, cuando cocino los alimentos, ¿cómo es mejor comerlos más crudos o cocinados por la pérdida de nutrientes? Entonces, la primera pregunta es, ¿se pierden nutrientes cuando cocinamos alimentos? Definitivamente sí. No importa el método de cocción que usted aplique, en todos va a haber pérdida de nutrientes, ya que muchos de los nutrientes que tienen los alimentos son sensibles al calor. ¿Sí? Todos los métodos de cocción aplican calor, entonces siempre hay pérdida. Sin embargo, lo que sí hay que recalcar es que hay algunos métodos en los cuales se da una mayor pérdida de nutrientes y otros en los que se da una menor pérdida. Además de algunas recomendaciones que voy a brindar al final del programa para disminuir la pérdida de nutrientes, ¿ok? O para que sea mínima. De acuerdo, entonces vamos a empezar el hervido en agua, que es una técnica muy utilizada para cuando seguimos un plan alimenticio, pues resulta que es uno de los mayores métodos de cocción donde se pierde más cantidad de nutrientes. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos al alimento a un punto de ebullición y hierve, y hierve, y hierve, y se pierden nutrientes. Y normalmente esa agüita que queda ahí, ¿qué hacemos con ella? La descartamos. Y resulta que en esa agüita que queda en la olla de los vegetales o de las verduras, ahí quedaron todos los nutrientes diluidos. Entonces sí, es una de las principales vitaminas que se pierden, vitamina C, vitamina B6 y vitamina 12. Luego, bueno, también me preguntaban siempre por el microondas. El microondas lo único es que actúa por ondas y estas ondas al vibrar generan calor y ese calor es lo que se va pues extendiendo a moléculas cercanas y pues eso obviamente va a generar calor. Entonces sí hay pérdida, menos cantidad que al vapor o hervido, pero siempre hay pérdida de nutrientes. Y el último método que también les quiero hablar es el cuando cocinamos algo al vapor. Resulta que cuando cocinamos al vapor también se pierden nutrientes, sin embargo, se da una pérdida mucho, mucho, mucho menor de nutrientes. Entonces, bueno, es un método de cocción que podemos utilizar bastante para cocinar nuestros vegetales, ya que pues es menos. También existen otros métodos, las frituras, la olla de presión, los guisos. Como les digo, en todas se hay pérdidas. La ventaja de los guisos es que pues como se hace la sustancia y todo se consume, ahí las vitaminas y los minerales que se diluyeron y que se pudieron haber quedado, pues quedan en el agüita o en la salsita que vamos a consumir. Entonces de ahí la importancia de una adecuada selección de método de cocción. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones para disminuir esta pérdida? Bueno, primero que todo, pelar y trocear los alimentos justo antes de cocinarlos, no unas horas antes, ¿okay? Los picamos y los cocinamos. Dejar las vegetales principalmente al dente, que queden cociditos, pero no tan recocidos, así la pérdida es menor. Y además enfriarlos de manera inmediata o instantánea. Okay, los cocinamos y los enfriamos rápidamente para que la pérdida no continúe. Esperar a que se hierva el agua para poder sumergir ya los vegetales. Una vez que el agua ya llegó a punto de ebullición, ponemos los vegetales y los cocinamos. No apliquemos calor a las frutas, o sea, no las cocinemos. Disminuyamos el tiempo de guardar las frutas y los vegetales en la refrigeradora. Que sea lo más fresco posible porque así hay menos pérdida de nutrientes. Cocinar por cortos tiempos y una vez que ya nosotros cocinamos los vegetales y tenemos el agüita, reutilicemos esa agua, no la descartemos, ya que estamos botando pues una agua muy rica y llena de nutrientes. Y finalmente, o la última recomendación que les quiero brindar, es aprovechemos siempre, siempre, siempre comer lo más fresco, lo más natural posible y obviamente lo menos cocinado. ¿De acuerdo? Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.